Zodiaco. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder. Llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te guiará. Pegasus Fantasy, luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará. Sensea, jóvenes guerreros, sensea, siempre lucharán. Sensea, unidos por su fuerza. Sensea, hasta el final. Buena cracks, ¿cómo andan? Bienvenidos, estamos acá en un nuevo gameplay para mi canal. Y como están viendo, estamos con los Caballeros del Zodíaco. De verdad tenía muchas ganas de traer este juego porque soy muy, pero muy fanático de los Caballeros. Me gusta mucho, desde muy chico miraba mucho a los Caballeros Zodíaco, como también los Supercampeones. Y dije, tengo que traer algo de los Caballeros sí o sí. Este es el último, chicos, que es Alma de Soldado. Y lo que vamos a hacer es jugar el modo Leyenda. O sea, presenciando una leyenda. Así se llama, Leyenda del Cosmos, que básicamente es la historia original de los Caballeros, ¿no? Por lo que tengo entendido, chicos, se puede jugar lo que es las 12 casas. Para los que conozcan, la saga de los Caballeros se divide en las 12 casas. La saga de Hades, Poseidón. Bueno, hay varias sagas de los Caballeros. Y no tengo muy en claro cómo será, ¿eh? A todos los que están aquí, les confío a Athena. Cuando el mal reina en este mundo, siempre aparecen los caballeros, héroes de la esperanza. A ver. Equipados con sus armaduras sagradas, usan el cosmos de su interior para luchar. Esta es la historia de las duras pruebas a las que se enfrentan 5 caballeros de bronce y su diosa. Ahora puedes ser parte de la leyenda. Por favor. Elige la batalla que deseas librar. Bien, es lo que yo les decía, ¿eh? Tenemos capítulo de Hades, que sería la saga de Hades. La saga de Asgard, que está muy buena. Después tenemos la saga de Poseidón. Acá dice capítulo, ¿no? Pero se divide en sagas. Y después lo que sería capítulo santuario. Que yo supongo que este capítulo santuario es las 12 casas. Cuando a Saori o Athena le clavan la flecha. Y los caballeros de bronce, en este caso Seiya, Shiru, Hyoga y Jon, tienen que recorrer las 12 casas del Zodíaco para poder rescatar a Saori. Supongo que será esta. Así que vamos a ir con esta, que es la que más me importa en principio. Vamos a ver si les gusta. Creo, chicos, que va más destinado a gente más de mi edad, pasando mi edad, ¿no? Pasando los 26 años. Para salvar a Athena de una flecha diabólica. Pero bueno, también lo pueden vivir, porque a ver, la historia del juego es Caballeros de Athena. Igual a la historia original de los Caballeros del Zodíaco, Estamos hablando de cada saga. Entonces, lo pueden ir viviendo, ¿no? También, es algo que está bueno. Ir mirando si quieren animarse a ver algo de lo que era la serie anterior. Y de paso ver el gameplay, ¿no? Bueno, dice episodio número 1, Templo de Athena. Bien. Sí, vamos a jugar. A ver. Hace tiempo, en la era de los mitos, los dioses libraban guerras entre sí para controlar la tierra. Durante siglos, Athena, la diosa de la sabiduría y de la guerra, aparece para proteger la paz del mundo. Algunos jóvenes que juraron servir a Athena combatieron contra todos aquellos que amenazaban la tierra. Eran conocidos como los Caballeros, los Guerreros de la Esperanza. Pero en la actualidad,
Atena renació y se avecina una guerra santa. Bien, a ver. Lo que el me gusta, patriarca, chicos, gobernador del santuario, trató de matar a Atena. Lo que me gusta, chicos, es... cuando era un bebé, el caballero de oro, Aioros de Sagitario, la salvó. Aioros intentó huir del santuario con Atena, pero el patriarca se ocupó de que lo tacharan de traidor. Digamos que ese es el líder máximo. Aioros fue herido de muerte por sus perseguidores. Entregó a Atena a Mitsumasa Kido, líder de la Fundación Graude. Durante los 13 años siguientes, la encarnación de Atena se crió como Saori Kido, la nieta de Mitsumasa. Al mismo tiempo, este formó a un grupo de jóvenes que se pasaron bueno, la vida entrenando. Yoga. Se convirtieron en caballeros para servir a Saori. Y Iki, el ave fénix, ¿no? Hermano de lo que sería John o Andrómeda. Tras combatir a los caballeros negros y a los caballeros de plata, los jóvenes asaltan el santuario para deponer al patriarca y acabar con su plan de dominar al mundo en nombre de Atena. Pero son atacados por sorpresa por el caballero Tremi de Sagitis, un asesino enviado por el patriarca que dispara una flecha de oro. Bien. Es tal cual, chicos, la historia el pecho de Saori, original de los caballeros, su vida en grave peligro. La flecha atravesará su corazón en 12 horas. Solo el patriarca puede sacar la flecha de su cuerpo. Así que hay que llegar hasta él antes de que sea tarde. ¡Deprisa, nobles caballeros de Atena! Vamos. Wow, la verdad que... me genera muchas, bueno, muchas ganas. Dice, música batalla 2, música ya disponible. Bueno, vamos desbloqueando lo que serían distintos trajes, distintas músicas. Bueno, diferentes cosas, ¿no? Tenemos episodio 1, este sería el episodio 1, 2, el templo de Aries. Bien. Arrancamos contra Mu de Aries, que es la primer casa, ¿no? Para llegar al patriarca, nuestros héroes... Mu, que sería... deben cruzar 12 templos protegidos por los caballeros de oro. Mi caballero zodíaco, ya que deben yo soy de Aries. Deben apresurarse y no perder de vista el reloj de fuego, que indica cuánto tiempo les queda. El caballero de oro que protege su primer destino, el templo de Aries, es Mu, que ha ayudado a Seiya y a los demás muchas veces en el pasado. Así, el templo de Aries... no me extraña que el caballero de oro de Aries proteja, chicos, este sitio. Las voces son iguales, ¿eh? Escucha, son Mu, iguales. Saori está en graves apuros. Tenemos que llegar hasta el sumo sacerdote en 12 horas. Lo siento, pero tenemos prisa. Momento. Hay que reparar sus armaduras. No pueden enfrentarse a los caballeros de oro en ese estado. Bien. Quédense en el templo de Aries hasta que estén en condiciones de desafiarlos. Sí, ya tienes que pedirle a Mu que repare sus armaduras. Bien, te lo agradezco, Mu. A ver, los caballeros venían con las armaduras medias chingadas, por así decirlo. Mu, lo siento. Y Mu lo que hace es repararnos las armaduras. Ya perdimos una hora entera. Hay que seguir. Bien. Terminé. Kiki, la armadura. 12 horas, 12 sí, casas, ¿eh? Antes de que muera Saori. Vaya, mi armadura está llena de vida. Casi la puedo oír respirar. Ahora estamos listos para todo. Gracias, Mu. Bien. Mu, Kiki, espero que estén listos para vernos luchar. Tengan... cuidado. Los caballeros de oro son más fuertes de lo que creen. ¿Y de dónde viene esa fuerza? Se preguntarán. Proviene del poderoso núcleo de su cosmos. ¿El núcleo de su cosmos? Sí, la forma de cosmos definitiva. Algo que supera los 6 sentidos de los mortales. El 7º sentido. En marcha. Recuerden una cosa, el poder de un caballero no depende de su armadura. Lo que decide las batallas
es el cosmos. A ver, para que se den una idea, chicos, de lo que es más cosmos saldrá vencedor. El cosmos es una especie de aumento de ki en lo que sería Dragon Ball. Voy explicando así más o menos se dan una idea. Es como un aumento de ki, ¿no? Cuando aumentan el cosmos es cuando una Dragon Ball aumentaba el ki y así podía hacerse más fuerte. Lo que tiene la ventaja es que cualquier caballero de bronce, en este caso, como son los que conocemos nosotros, llegaban al sexto sentido. Pocos podían llegar al séptimo sentido, en este caso los de oro, que era lo que necesitaba un caballero para poder derrotar a uno de ellos, ¿no? Está resguardado por Aldebarán, un caballero cuya fortaleza no tiene igual. Bien, Aldebarán de Tauro. Manda a Shiryu y a los demás por los aires como si nada. ¿Cómo te atreves a abrirte paso luchando hasta el templo de Tauro? Yo, Aldebarán de Tauro, te haré pagar cara a esta ofensa. ¿Así luchas, Aldebarán? ¡Esfuérzate un poco! Bien, Seiya. Podría derrotarte fácilmente quedándome tal como estoy ahora. No puedes vencerme. No eres lo bastante fuerte. Seiya contra Aldebarán, ¿eh? Debe de ser el temible toro dorado. A ver, chicos, tengo que reconocer que tengo muy, pero muy pocas peleas. Muy seguro de que desafío ejecuta un despertar séptimo sentido. Es muy seguro que Aldebarán me parta la madre. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo posible con, es como un con Pegaso, ¿no? Enfréntate a mí, a Aldebarán de Tauro. Vamos. ¡A luchar! Vamos, ¿eh? Un caballero de oro teme a los de bronce. Bueno, sí va. Bueno. A ver. Aumentamos aquí. Te dije que no pasarías de Tauro. Lo que tiene que... ¿Cómo? Tauro es muy fuerte, ¿eh? ¿Qué es esto? Ni siquiera adopta una postura de lucha. Buenísima. Esos brazos cruzados, en verdad, son como la espada del samurái. Buenísima el meteoro, ¿eh? Bueno. A ver. ¡Vale! Eres un endeble caballero. Comenta de pedazo, juego encima. ¿Empiezas a preocuparte, Aldebarán? A ver si puedo aumentar el ki máximo. ¡Buenísima! ¡Ganador! No me subestimes por ser un caballero. Bastante bronce. Bien por ser la primera pelea, ¿eh? Chicos, a ver si puedo aumentar el ki. Creo que es una pelea sola. Poder. Has obtenido título 2 Pegaso, has desbloqueado al locutor Seiya Pegaso. Bien, a ver. ¿Es una pelea sola? Pensé que era el mejor de tres, ¿eh? Imaginé que los caballeros de oro fueran tan superiores. ¿Cómo voy a derrotar a este tipo? Saca la espada. Tras desenvainarla, la espada pierde su poder. Bueno, chicos, es totalmente igual, ¿eh? Se convierte totalmente igual. En una espada de muerte. A ver. Para detener el gran cuerno, debo bloquear tu puño como bloquear una espada antes de desenvainarla. Va. ¿Y eso qué? No tienes agallas para bloquear mi puño. ¡Lo detendré con mi puño meteórico! Pero no hace nada, ¿eh? No lo puedo creer. Desencadenó un Big Bang. ¿Qué se siente al ver tu puño bloqueado? Y ahora romperé tu cuerno dorado. ¡Idiota! A ver, ¿tendré que pelear de nuevo con Tauro? Sí. Ejecuta el despertar séptimo sentido. Ok. Tengo que tratar de llenar la barra. Voy a romper tus cuernos dorados. Vamos, ella. Te enterraré. Supongo que esta vez será más difícil. Chicos, igualmente no es nada fácil, ¿eh? ¿Te atreves a arrancar uno de mis cuernos dorados? A ver. Sería un milagro. ¿Vamos? Si consiguieras arrancarlo. Si logras hacerlo, admitiré con gusto. Buenísima cometa pedazo, ¿eh? Es pan comido. Si ustedes ven la barra de abajo, chicos. ¡Seiya! ¡Olé! Rompiste mi posición de combate.
A ver. No lo puedo agarrar, ¿eh? Lo quiero agarrar, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno. ¡Meteoro! Imposible. Le pega su buenísimo, ¿eh? Vamos. Choque su... Ah, no lo puedo agarrar, ¿eh? Le hizo elevar su cosmos. Ahí está. Vamos, 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 vamos. A ver si podemos cargar más el cosmos, chicos, ¿eh? Y está despertando su séptimo sentido. Ahí estamos. Debo Miren. Invocar mi cosmos. ¡Despierta! ¡Séptimo pedazo! Eso es lo que quería, ¿eh? ¡Wow! ¡Zarpado! Este es el poder máximo de Pegaso, ¿eh? No. El meteoro de Pegaso. No puede ser. ¿Un Big Bang? ¡No! Eso es todo lo que puede ser un caballero de broma. ¡Buenísima! ¡Ganador! Ahora ya sabes lo poderoso que soy. Eso es lo que teníamos que hacer. Tratar de llenar la barra al máximo. La barra que tenemos abajo. Y cuando podemos explotar, tirarla. Explotar, o sea, llegar al séptimo sentido. Explotar el cosmos. Y de esa manera poder tirar el ataque especial de cada caballero. Bien. El cosmos de Seiya se está expandiendo. Ok, son tres peleas, ¿eh? Crece al ser golpeado y derribado. Si sigue creciendo así, podría llegar a ser más poderoso que los 12 caballeros de oro. Vamos, vamos. ¿Cómo? ¡Su cosmos desapareció! ¡Aquí está, Aldebarán! ¡Agarraré ese cuerno, como Chau. Prometí! ¡Chau el cuerno! ¡Chau el cuerno! ¿Qué te parece, Aldebarán? ¡Partí tu cuerno de oro, como dije que haría! ¿Vas a ser un buen perdedor y admitir la derrota? ¿O tendré que romperte el otro cuerno? ¡Bah! Está bien, Seiya, me ganaste. Listo con Aldebarán, ¿eh? Eres el primero en romper un cuerno de Tauro. Adelante, Seiya. Puedes pasar por el templo de Tauro. Pero no creas que será tan fácil con el resto de los templos. Bien. No subestimes a los caballeros de oro. Sí, lo sé. He aprendido todo sobre los caballeros de oro. Bueno, chau Tauro, ¿eh? Pasamos por Aldebarán, que es la primera casa, chicos. Ya la segunda casa... A ver, vamos desbloqueando un montón de cosas, ¿eh? Bien, ya la segunda casa es la de Géminis. Que Géminis, digamos que es bastante, bastante difícil a comparación de lo que es Tauro. ¿Por qué? Porque Géminis es saga de Géminis, si no me equivoco. Y supuestamente es el caballero más difícil y más malo de todos. Para pelear con Géminis, lo que estoy viendo acá, que tenemos que ser Yoga ya. No somos Seiya. Bueno, chicos, creo que por el momento lo voy a dejar acá. ¿Por qué? Voy a ver si lo puedo dividir entre uno y dos caballeros por episodio. En principio no sé si subirlo serie, porque siempre digo, empiezo subiendo una serie que quizás motive y después no termina de motivar tanto. Entonces esto depende de ustedes. Si es por mí, lo subo. ¿Por qué? Porque me gustan mucho los caballeros zodíacos. Y ya dije, va destinado quizás más a una edad mayor, a 28, 20 y pico, porque eso es la gente que más miraba a los caballeros zodíaco. Aunque puede que haya alguno menor y me diga, no, Sony, la verdad que yo también miro a los caballeros zodíaco y no tiene nada que ver. Bueno, pero está muy bueno, la verdad que a mí me divierte mucho. Sí pido que me lo dejen en los comentarios si les gustó, qué les pareció el juego, las voces, gráficamente. La verdad que la forma de pelear es igual a la de Dragon Ball, chicos, muy parecida, ya que son los mismos creadores de Bandai Namco. Lo comento por si alguno se lo quiere comprar o lo está viendo ahora. Es súper recomendable. Yo pensé en un principio que no era tanto y que me iba a decepcionar un poco, pero la verdad que llenó todas las expectativas que yo tenía sobre el juego y me gusta mucho. También, si quieren, a modo de juego, me pueden dejar abajo en los comentarios, además si les gustó, de qué signo son, y hacer una pequeña comparativa, por así decirlo, de qué signo son y qué caballero serías.
a través del signo de cual sea, ¿no? Como yo le dije, yo soy de Aries, mi caballero del zodíaco en este caso sería Mu de Aries, el encargado de arreglar las armaduras de los caballeros de bronce. Chicos, espero que lo hayan disfrutado, espero su like gigante apoyándolo, como le dije, porfa, si llegan a ver el video, si completan el video, déjenme un mínimo comentario para saber si les gustó, si les gustó, si no les gustó, y a modo de juego, como le dije, dejarme de qué signo es de zodíaco cada uno. Chicos, espero que les guste, no se olviden de suscribirse, les voy a estar dejando uno de mis últimos videos por si todavía no lo vieron, o el tajazo del perfil de mi canal. Si ustedes tocan el último video, lo van a poder ver, y si tocan el perfil de mi canal, es una buena opción para entrar, suscribirse, activar la campanita para avisar cuando subo un nuevo video, y de esa forma estar al tanto. Chicos, les mando un abrazo grande, cracks, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Wait for them to ask you who you know.